recorrido nos lleva a la localidad de Ituzaingó, en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Allí nos reciben Lili y Caro, madre e hija, quienes comparten el oficio de crear, innovar y experimentar con piezas y colecciones de cerámicas. Los invitamos a conocer nuestro taller de cerámica. Yo soy Liliana, ella es mi hija Carolina y juntas armamos Cerámicas Guasimanta. Hacemos vajilla, piezas decorativas y utilitarias y usamos principalmente para decorar nuestras piezas la técnica de engobes y esgrafiado. La arcilla llegó a mi mundo de una forma muy especial. Cuando Caro era chiquita, iba a una escuela de estética y trajo un pedacito de arcilla en el delantal y ahí la conocí. No sabía lo que era la arcilla realmente, nunca la había tocado. Me enamoré y a partir de ahí empecé con todo este mundo. Me recibí de técnica ceramista y al tiempo creamos juntas Cerámicas Guasimanta. Y ahí empecé a tener un contacto más real con la arcilla y empecé como a descubrir también este oficio, del que ahora también me enamoré. En nuestros comienzos hacíamos piezas con diseños, una recreación de los diseños precolombinos. Tomábamos como las representaciones de las culturas originarias, y también en los colores más tierra, todo como tratábamos de hacer ese tipo de representaciones. Y después con el tiempo empezamos a querer incorporar más color en nuestras piezas. Por ahí ya nuestra vajilla se empezó a caracterizar, o las piezas en general que empezamos a hacer, se empezó a caracterizar más por el color. Y por el, esgrafiado, que son las técnicas que utilizamos. Engobe para pintar, y esgrafiado para terminar la composición de la decoración. Este también podría llegar a ser para hacer un cerealero. Más levantadito y que tenga más capacidad, pero me gusta. Sí, a mí también. Mm. La forma de producir que tenemos es por colada. Utilizamos moldes de yeso. Se trabaja con barbotina, que es como si fuera una arcilla líquida. Se llenan esos moldes, se espera un tiempo, después se descarga el excedente de barbotina cuando el yeso ya absorbe la humedad y se forma la pieza. Y después esa pieza sale del molde y ahí es donde también tiene todo un proceso bastante artesanal de una por una hay que ir emprolijándolas, limpiándolas, sacándole todas las rebarbas y excedentes que quedan de ese proceso de la colada. Y después, bueno, una vez que ya está prolija la pieza, la dejamos que se seque. Y ahí es donde pintamos y esgrafiamos para darle ahí nuestra impronta. Ahí es donde nosotras volcamos nuestra creatividad. Claro, en la parte decorativa, en la parte de pensar diseños nuevos, en combinar colores, buscar paletas de color. Y bueno, y ahí es donde nos dejamos llevar y donde y fluye toda nuestra creatividad. ¿Les grafío los ojitos? Me encanta cómo queda esto también, pero me parece que le va a dar un poquito de luz el esgrafiado en el ojo. Sí, ¿no? Además como que si no está grafiado no es nuestro. Acá es donde me tengo que concentrar para que quede bien.
en la parte decorativa lo hacemos las dos. O pintamos, la otra es grafía. Compartimos un montón, más allá de, obviamente, de nuestra relación como madre e hija, que además somos muy familiares, sí, también con mis hermanas, compartimos mucho como familia. Pero bueno, tenemos ese plus de compartir además el trabajo. La línea Pachamamita nació porque en el momento que la empezamos a hacer hacíamos todos diseños originarios, representando los diseños de las culturas originarias. Y hay una figura que es la dama que llora, que representa a la tierra, a la madre tierra, a la Pachamama. Y bueno, y es como que de esa imagen me inspiré, hice esta cara y bueno, y le puse color como para darle la impronta de Huasimanta. Nosotras trabajamos las piezas para esgrafiarlas, dadas vuelta, porque nos da mejor estabilidad y corremos menos riesgo de que se parta al hacer presión con la herramienta sobre la arcilla. En realidad elegí cactus hace mucho tiempo porque me gustan, me parecen unas plantas hermosas y bueno, también está muy relacionado con nuestro país, con nuestro norte. Cuando estamos pintando es como que entramos en nuestros mundos y bueno, es muy placentero estar acá escuchando el ruido de los pajaritos de fondo, a veces con música, a veces en silencio, a veces charlando, pero es como que entras en trance, en un viaje así que está bueno. Es casi una meditación cuando estás pintando, porque te metes muy adentro. Muy lindo es. Siempre es lindo encontrarse con las piezas que uno hace, que hacemos nosotras todos los días en el taller, presentes en otro hogar, en otro espacio, habitando y de alguna forma también dándole vida a ese espacio. El trabajo no se hace trabajo, se hace placer también, es placentero. Y ese poder creativo también, ¿no? El sentir que uno puede estar siempre en ese modo, en el modo creativo, en el modo de hacer. Para mí también eso es muy hermoso. De Ituzaingó nos trasladamos a Zona Norte, específicamente a la localidad de Acasuso, con sus típicas calles arboladas y muy cerca del Río de la Plata. Nos recibe Meli, quien desarrolló y creó productos decorativos con diferentes materiales. Soy Meli, creadora de Nanumba, realizo objetos decorativos basados